nosotros, nuestro director de diversidad biológica. Estamos además otras entidades del Estado que trabajamos en estos temas, está Aero Rural, está SENASA, NIA, CERFOR, muchos actores. Pero lo cierto es que para combatir la anemia y para lograr el desarrollo de los pueblos no se puede hacer nada sin la población local. Porque no se puede ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. Entonces, en el tema de la anemia, los esfuerzos más interesantes que se han visto a lo largo del país no han sido liderados por el Ejecutivo, han sido liderados por los alcaldes, por las autoridades locales, por las organizaciones sociales. Entonces, lo que nosotros esperamos con este proyecto es ayudar con la puesta en valor de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad, a que ustedes puedan lograr eso. Lo que hacemos con la derecha no lo podemos borrar con la izquierda. Y una preocupación grande que tengo es que efectivamente aquí se ha logrado avanzar en el tema de quinoa orgánica. Hemos estado conversando más temprano con otros pobladores. Habas. ¿Qué más producen acá? Papa. Cañigua. Quinoa. ¿No es cierto? Nos están dando una lección ustedes de cómo cuando la población se organiza y pone en valor sus productos, se puede alcanzar el desarrollo. Y una de las cosas que creo que es bien importante es que entendamos que tenemos que empezar por nosotros, tenemos que empezar por casa. Por eso necesitamos que ustedes nos ayuden, señores alcaldes, población. La primera cosa que tenemos que hacer es separar los residuos en la casa. Y si separamos los residuos en la casa, aquí, por ejemplo, hay muchas zonas rurales, ¿no? Están zonas en las cuales la gente ya hace eso. Por decir, los agricultores, pequeños agricultores, agricultores familiares, acá del distrito de Ácora, también de la región de Puno, quisiéramos que nos dé una capacitación técnica para poder cómo hacer el elaborar y hacer el valor agregado para que nosotros no perdamos nuestros productos que nosotros estamos cultivando. Son productos valorados, que valoramos, ¿no? Ancestralmente nuestros ancestros también han sabido cultivar estos productos, pero hoy en día algunos están perdiendo, pero nosotros acá en nuestro distrito de Ácora sí los estamos manteniendo. Y ustedes han hecho una cosa que muy pocos lugares, muy poca gente ha hecho, que es generar un valor de la helada. Porque ustedes utilizan la helada. Naturalmente, ya no nevero. Entonces ustedes están usando algo que para la mayoría de gente es un problema y es una cosa que no quisieran que exista porque helada es sinónimo de desastre. Pero ustedes han logrado que la helada sirva como parte de un proceso productivo. Lo que estamos haciendo es poner en valor de una forma diferente productos que siempre hemos conocido. Y por eso es que también el tema de la gastronomía es tan importante. Porque la cocina ha logrado hacer algo que nosotros no habíamos logrado en muchos años, que era unir a los peruanos. Y ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos extraordinarios, no solamente de las instituciones del Estado que están contribuyendo en ese esfuerzo. La FAO ha cumplido un rol fundamental. Sin la FAO, nosotros no hubiéramos podido promover algunos productos como la quinoa, por ejemplo, y darle ese valor y ese despegue que hoy día tiene. Pero no solamente nos han ayudado en el tema del producto en sí mismo, sino ese concepto del valor de la gestión del territorio también. Y por eso es que no podemos trabajar solos. Y para mí, realmente, les pido disculpas nuevamente por no haber llegado temprano, pero no quería dejar de venir porque lo que yo quería ver era esto, ¿no? Lo que yo quería ver era un esfuerzo donde estemos muchos actores diferentes, pero todos con un mismo objetivo. No importa si somos del gobierno nacional, del gobierno regional o del gobierno local. No importa si pertenecemos a una organización de productores o a la cooperación internacional. No importa si somos de la empresa privada o del Estado. Todos podemos contribuir en este esfuerzo.